Amigos de YouTube, hoy les vengo a enseñar cómo bootear un sistema operativo en una USB. Pues es muy fácil con un programa que se llama Winton Flash. Aquí abajo en la descripción del video les voy a dejar mi página para que lo descarguen. Bueno, la instalación es muy simple. Siguiente, siguiente, siguiente. Como todo programa de Windows. No le veo problema, así que no la voy a mostrar. Después abrimos el Winton Flash. Bueno, la última versión que salió fue muy interesante, porque primero había que montar la imagen en una unidad virtual, pero ahora con esta nueva versión podemos seleccionar directamente la imagen ISO. Ya esto es por si ustedes quieren. Damos aquí siguiente. Aquí seleccionamos si es un disco virtual o una imagen ISO. Pues yo aquí tengo montado el disco virtual de el Windows XP, pero lo voy a hacer con la imagen ISO del Windows 7. Bueno, entonces damos aquí en ISO, o si ustedes tienen un CD, pues selecciona acá en CD. Bueno, siguiente. Aquí seleccionamos la memoria o la USB. Seleccionamos la imagen y damos siguiente. Aquí aceptamos los términos de licencia y damos continuar. Aquí ya comenzará. Esta instalación demora más o menos como media hora, también según la velocidad que tengas un computador y lo pesado que sea la imagen. Después de que termine esto, pues ya estará lista para arrancarla desde la setup. Bueno, eso ha sido todo. Suscríbanse, no vale nada. Dale un like. Nos vemos la próxima.